Muy buenas a todos, Hellbrook. Y estamos en Persona 5 Royal. Y vamos a ver. Por aquí, ¿qué tengo? Ah, es que tengo que ir a mementos, tío. Tengo que ir a mementos. Y ahora es por la noche. O sea, ahora no puedo ir a mementos directamente. No. Vale. El tema es que Ifumi no puedo subirla, claro. Hombre, siempre podemos entrenar. Quiero decir, ¿por qué no? Hagamos. Venga, entrenemos. A ver, el espíritu de lucha. Venga. Proteína importada. Replanteárselo, espérate. Igual la importada mejor si me la tomo. Tómatelo. En el gimnasio como tal, ¿no? Podría haber ido al gimnasio, ahora que lo pienso, pero bueno. Ahora, dale caña. Vale. ¿Y bien? Has ganado algo de fuerza. Vida máxima en 5. Ah, vale. Pero me sube lo mismo, ¿no? Y vida máxima en 2 por la proteína. Bueno. Bien, supongo, pero 5, como digo, yo creo que más o menos lo que sí. Lo de siempre. O sea, no parece que me haya subido mucho más, ¿no? ¡Hala! 1 de diciembre. He oído que la probabilidad de Sido ha vuelto a subir. Las elecciones ya están más que decididas. No imagino a nadie que en el gobierno que no sea Sido. Ojalá lleguemos a tener un país fuerte. Sido lo tiene hecho. Qué ganas de que lleguen las elecciones. Ya veremos. Ya veremos. Bueno. Oh, mira, Yusuke. Ya estamos en diciembre, menos dañito. Los incidentes de la Orden Fantasma fueron terribles. Creía que los terroristas no atacarían Tokio. Menos mal que las elecciones están al caer. Con Masayoshi Sido al mando, podremos vivir en paz. Sí, suena prometedor. Parece que el año que viene será mejor. Es que no ven venir el desastre que se avecina. El fracaso es intolerable. Debemos actuar ya. Bueno, relax. Tengo waifus que subir. Te me relajas. Uchi. ¿Por aquí qué pasa? Recreativos y qué vamos a hacer hoy. Vale. Vale, futaba hasta el máximo. Tengo a Haru para subirla. Vamos a ir. Mientras tenga Haru, por ejemplo, quiero subirla. Luego ya se verá. Conoce el futuro, señora. Vínculo. Dale, caña. A ver si podemos tener más de un objetivo de estos de relaciones en mementos y nos lo hacemos todos de una. Es un poco la idea, pero claro, tengo que subir a Haru, tengo que subir a Hoya. Así que veremos. Es un día especial, tal, tal, porque Ifumi ya la tenemos para ir. Vale. Perdón, aquí. ¡Oli! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hay planes para reunirnos? Estaré en la azotea en un rato, avísame si ocurre algo. ¿Quieres ir a ver a Haru? Vamos. Te estaré esperando. ¿Qué maja es? ¡Vamos para allá! Por ahora lo más así tierno, más bonito, más tierno, ha sido lo de Futaba, ¿eh? Ha sido súper bonito. Veamos. Que ya me habéis dicho que saqué. He leído varios comentarios. ¡Sacad las antorchas! Me ha hecho mucha gracia. Vamos a pasar. Sí, vamos a pasar el rato juntos. Otra forma de ganar estrategia. Vale, venga. ¿Tienes tiempo? Me encantaría pasar el rato contigo. Tengo que hablarte sobre Takakura. Vale. ¡Hala, vamos! Sí, ¿por qué no vamos al Big Bang Burger por cambiar? Venga. Darán descuento o algo, ¿no? Digo yo. Espero, vamos. Oh, estaba investigando a Takakura, pero no he conseguido descubrir mucho más aparte de los rumores. Varias personas con las que he hablado me han dicho que se quejaba mucho de mi padre. Pero otros dicen lo contrario. Uno de los bandos me tiene que estar mintiendo, ¿no? La verdad es que ya no me fío de nadie. Alguien dice la verdad. Ya veo, si hay dos historias que se contradicen, una tiene que ser cierta. Me parece que tendré que averiguar la verdad por mi cuenta. Si te soy sincera, Takakura ha estado insistiendo mucho con la boda últimamente. Dice que será un apoyo crucial en lo público y lo privado, tanto para mí como para Okumura Foods. Hasta ha empezado a invitar a Sugimura a reuniones de empresa muy importantes. Te están haciendo la pirula, ¿eh? Que lo sepas. Firmamos un contrato. ¿Significa eso que ya es demasiado tarde?
Casarme con él es mi única opción. Ahora que lo pienso, puede ser la mejor forma de ayudar a los empleados de mi padre. Tiene que haber otro camino. Tienes razón, quizá no debería rendirme tan rápido. Además, no me queda nada para graduarme. Tendré que decir pronto lo que voy a hacer. ¿Sabes? Ahora que lo... Antes de que aparecieras, la idea de no casarme no se me había pasado por la cabeza. Iba a casarme con el hombre que mi padre había elegido e iba a dejar que mi vida pasara. Me pregunto qué habría ocurrido si mi padre no hubiera tenido un palacio. ¿Habría aceptado el destino que tenía preparado para mí? No lo creo. Para nada, creo yo. Gracias, siempre sabes cómo hacerme sentir mejor. Sinceramente, las cosas me habrían ido mucho peor si no me hubiera unido a los ladrones fantasma. Además, no tendría nadie con quien hablar de esta forma. Si hay algo que pueda hacer para devolverte el favor, dímelo. Quiero ayudar en todo lo que pueda, vale. Vale, ¿a qué nivel está Haru, tío? Nivel 5 aún, madre. Joder, las verduras. Bueno, pues verduras. Es que igual a mementos tenemos que ir al nivel 8 o algo así, no lo sé, madre. Espero poder contemplar el mar algún día con una taza de café en mano y olvidarme de todo esto. Y espero que estés ahí conmigo. Oh, qué bonito. Podemos prescindir de los elefantes, no te preocupes. Sí, del café ese que es de los elefantes. ¿Nos vamos a casa? Venga. ¿Podré ir a ver a Hoya hoy? Como aún tenemos días hasta que llegue... hasta enviar el aviso y demás. Entonces, yo qué sé. Hola, ¿no? Quería disculparme por todas las tonterías que dije antes. ¿Te acuerdas de que hablé sobre lo que habría pasado si no me hubiera unido a los ladrones? Cuando lo pensé, el miedo volvió a apoderarse de mí. Pellízcate. Ah, sí, lo leí en el libro. Entonces solo tengo que pellizcarme fuerte una mejilla, ¿no? ¡Ay! Sí, me ha dolido. Es que todo esto es real. Vuelvo a estar en deuda contigo. Tendré que curármelo para devolverte el favor. Siento haberte preocupado. Hasta luego. Ale, cuídate. Ping, ping, ping. Pero claro, lo suyo sería... Caetaca. Tenerlo lo antes posible para luego subir las relaciones al máximo. Vaya donde vaya, solo hay rumores de Sido. Me pone de mala hostia. Es como si su postura contra los ladrones fantasma aumentara su popularidad. Pero es toda una farsa. Es más, ¿por qué nadie se está quejando de la policía? Oh, el mayor criminal que han atrapado se suicidó bajo su vigilancia. Ya, eso es cierto. Lo mires por donde lo mires, es un escándalo. Y eso a manera de que no revelaran la identidad. En cuanto a eso, ¿no os parece un poco raro? Sí. La verdad es que lo es. Yo también lo he pensado. Es como si la conmoción que rodeaba al suicidio se hubiera calmado muy rápido. Parece que a nadie le importa ya eso. Sí, están demasiado ocupados lamiéndole el culo a Shiro. Esto no tiene ningún sentido, da muchísima grima. Tienes razón, esto es muy raro. ¿Qué está pasando? Déjame. Échame un cable. Ay, Dios, ya está el tonto este. Espérate, guay. Bueno, mi plan sabéis que es ligarme a Sojiro. Así que... vale. Está Ohya. Así que, efectivamente... No creo que nadie va a buscar a quien se supone que ha muerto. No lo digas en voz alta, que hay clientes, chico. Yo de verdad. Este señor. Uy, me he equivocado. Por aquí. Vamos a llamar a la waifu profesora para que limpie esto. Era... Mancillado por el fuego. Polvo espacial, arena. Es mancillado por el juego, creo. Más. Equipamiento femenino. Más. Para gatos me da un poco igual, pero bueno, masculino. Mira, pon para gato también. Ponerla así. Llamar a Kawakami. El trabajo, pero... Vale. ¡Ole tú! Ale, waifu, me voy con otra waifu. A ver cómo le explico yo esto. Vámonos. Tirin, tin, tin. Entonces, de esta en concreto no debería quedar mucho para subirla. En principio. O sea, para que nos diga de ir a mementos, creo. Tiri, tiri, tin. ¿Habrá muerto de verdad el líder? Vale. Yo puedo hablar contigo sobre Kayo. Sí, vamos. Vale, siéntate. No sirve de nada. Los contactos que sabían dónde estaba Kayo han desaparecido gracias al jefe y al editor. Bueno, di algo. Parece cansada. No sé qué quieres que te diga, la verdad. ¿Te has dado cuenta? Supongo que es evidente.
Trasnochar tantos días seguidos está acabando conmigo. A este paso vas a matarte trabajando. Estás alcanzando tus objetivos, ¿no? Por supuesto, me despedirán si claquen. El jefe quiere que la cague, pero no pienso darle ese gusto. Ese tío parece un tirano. Ya te digo. Es como una carrera para ver si encuentra a Kaido antes de que acabe conmigo. Pues mal asunto. ¿No deberías hacer algo con tu jefe antes de seguir con el caso de Kaido? Con un tío así no puedo hacer nada, está podrido por dentro. Y pese a actuar así, agrada a los superiores. No tengo a quién acudir. Se acabó. Sí, no parecía de los que cambian de opinión. Pero en este paso no vas a poder seguir investigando. ¿Qué opinas, chaval? Tengo que hacer algo con su jefe y ayudarla. Uf, me voy a morir. ¿Cómo se llama tu jefe? Porque vas a intentar encontrar su debilidad. Se llama Shinpei Hongyo. Dicen que es un buen marido y antes se encargaba de la política económica exterior. Espero que eso sea que doy demasiadas vueltas, pero te ha visto la cara, acuérdate. No intentes nada de rico. Lo hice por tu bien, lo has entendido, chaval. ¿Dónde estará Kaido? Lo siento, pero no estoy de humor para que me des información. Pero gracias por venir hasta aquí, no, ya nos veremos. Sí, vale, tenemos siguiente. O sea, tenemos dos ya, el de Ifumi y el de Oya. Faltaría el de Haru. Ahora veremos. ¡Oli! Aquí tienes. Medias negras divinas, medias viejas, chaleco de leopardo, collar puro. ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡Gracias, waifu! Una de tantas, pero bueno, vale. ¡Ping, ping, ping! Lo malo es eso, tío, que le dije al avidente que no. ¡Ay, Dios! Dos semanas para las elecciones, esto no es ninguna broma. El objetivo de Memento es te relajas. Hijo mío, te relajas. ¿Tienes planes para hoy? Lo siento, Motomami, pero ahora mismo... Haru, perfecto. Lo siento, Motomami, pero tengo cosas que hacer. Que me molaría, ¿eh? Porque la verdad es que tiene que estar curioso también de ver quedadas y cosas así cuando ya lo tienes al máximo. Pero de momento me interesa lo que me interesa, que es esto. Vale. Que quiero verlo bien. Quiero ver muy bien esto. ¿Ikimasu yo? ¿Cuántas zonas más habrán en Mementos, tío? No puede haber muchísimas más, ¿eh? Vale. Venga, crack. Entra al instituto. Vamos a ver a Haru. Está a nivel 5, la subimos al 6. Vamos al azoteo. Qué raro que no te vea nadie hacer esto, ¿eh? Pero bueno. Hola, Haru. Hola, waifu multimillonaria. ¿Qué tal? vamos al rato juntos. Que sí. No sé dónde has dicho que quiere ir, pero bueno, ahora lo vemos. Vamos. ¿Qué te parece el Jimbocho? Es el sitio ideal para buscar. Venga, vamos. ¿Qué ha dicho que quería hacer, tío? Ah, buscar libros, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿qué quiero? Nadie quiere ser vivo a estas alturas. Siento que vínculo, tal, tal, tal. ¿Te importaría venir conmigo? Estoy pensando ya por libros para aprender más sobre el café. Vale. Vale, hay 8 formas diferentes de tostar granos de café. El tueste ligero es el más ácido. Aquí dice que el tipo de tostado que te interesa dependerá de cómo te quieras beber el café. Es impresionante. Sí, creo que algún día me gustaría aprender a hacer todos esos tuestes a mano. ¿Y bien? Okumura Food no empezó como una cadena de hamburgueserías. Al principio solo era una cafetería pequeña que llevaba mi abuelo. La cafetería cerró antes de que yo tuviera edad para apreciar las particularidades del café. Pero es el verdadero origen de nuestro negocio familiar. No tenía ni idea. Yo tampoco. Mi padre me lo contó por primera vez hace un año o dos. Cuando murió mi abuelo, la empresa cerró la cafetería por la pérdida de ingresos. A él nunca le importó el dinero. Su único objetivo era hacer feliz a la gente. Formó una comunidad fuerte en la cafetería. Hasta daba comida gratis a quien no podía permitírsela. ¡Mira qué majo! Cuando cerró, la gente hizo una cola enorme para ponerle flores. Les encantaba ese lugar. Me pregunto cuánta gente haría cola si el Big Bang Burger cerrara de repente. Nadie, ya te lo digo yo. Sé que tenemos que ir bien para pagar los empleados, pero creo que hemos perdido algo importante. Takakura parece que solo se centra en las ganancias. El futuro de la empresa pinta muy negro. ¿En serio vas a decir esto? ¿Negro como el café? ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Qué divertido eres! Intentabas animarme, ¿verdad? Bueno, no sé yo, pero vale. Creo que lo que necesito es volverme más fuerte. Puedo hacerme la dura delante de mis empleados, pero sabes que en el fondo soy débil.
no digas eso tampoco. Aunque tengo un plan. Antes de ver en quién confío, tengo que saber qué significa que otros confíen en mí. Por eso me haré más fuerte, lo suficiente para que tú y los demás confíes en mí. Vale. Nivel 6. Curar estados alterados. Claro, es que estas cosas, aparte de para que sea waifu, nos viene muy bien, todo esto. Pero ¿cómo voy a ganarme la confianza de mis trabajadores? No se me da bien hablar en público y hasta dar mi opinión me pone nervioso. ¿Haru? ¿Qué ocurre? ¡Bueno, el tonto! Sugimura, ¿qué haces aquí? Volví a casa de una reunión de negocios y te vi desde el coche. ¿Te conozco de algo? Hostia, eres uno de esos mocosos. Me está ayudando a buscar unos libros. ¿Cómo que soy uno de esos mocosos? Disculpa. ¿Crees que puedes salir con otros hombres y dejar a tu prometido? Vale, hostia. Digo, que me ha reconocido. Que va a darse cuenta de que no estoy muerto. ¿O qué? O algo así. No sé. No eres mi prometido. Ya te dije que no iba a casarme contigo. Ah, sí. ¿Qué pasa con el contrato que tenía con tu padre? Mi padre ya no está. Además, el matrimonio es algo que se hace por voluntad propia. Un contrato nunca va a tener el mismo valor. ¿Estás segura? Piensa en las indemnizaciones. Si te echas atrás ahora, perderás todo lo que tienes. Okumura Foods, tu patrimonio. Aún así, yo... ¿Qué pasará con tus trabajadores? ¿Vas a arriesgar sus trabajos por tu egoísmo? Eres un desgraciado, ¿eh? Además, este matrimonio es lo que necesita Okumura Foods. Mi padre no tendrá problema en gestionar tus acciones o limpiar el mal nombre de la empresa. Ahora que me acuerdo, te dijo Takakura lo del banquete, he reservado una zona en el Wilton. ¿Qué? Ha hecho una reserva provisional de 10 días para esta primavera. A ver, cuanto antes mejor. Espera un momento. Tendremos que ver los invitados también. Habrá más de 300. Takakura puede ocuparse de Okumura Foods mientras tanto. ¿Por qué no vas al gimnasio, Haru? A ver si tienes tiempo para andar con este... A ver, si tienes tiempo para andar con este pavo, también lo tendrás para adelgazar. Es que no te meto un sillazo en la cara por respeto a la silla. Fíjate lo que te digo. Me voy. ¡Hala, vete! No vuelvas. ¡Será desgraciado! Siento lo que ha pasado. ¡Ese tío es horrible! No te equivocas. Lo tiene todo. Fama, inteligencia, modales. Lo único que le falta es una mujer que pueda controlar. Supongo que soy el blanco perfecto. Y además se va a llevar Okumura Foods y toda mi herencia. Y no puedo hacer nada. Sé fuerte. Tío, podemos ir a despertar al punto este. Desde la zona, no puedo dejar que la negatividad me destruya. Gracias. Bueno, espero poder quedar contigo más veces. Por hoy estoy bastante cansada. ¿Te importa si lo dejamos aquí? Bueno, adiós. Chica, vamos a mementos y le reventamos la cabeza al tonto este. Es que de verdad. ¿Qué pasa? Siento volverte a llamarte así. Pues su Imura me llamó después de cruzarnos con él. Prefiero no hablar con él, pero no aguanto que me amenace y hable mal de mí. Tanta negatividad me hace daño, no la soportaba. Por eso te llamé. Llámame cuando quieras. Cuánto me alegro, gracias. Aunque me dije a mí misma que volvería con más fuerza, creo que todavía depende de ti. Aún así no puedo evitar preocuparme por el contrato. Hombre, normal. Es muy frustrante, no pienso dejar que me manipulen cual marioneta. Tengo que encontrar una solución. Hablar contigo me ha calmado, gracias, de verdad. Hablaremos pronto otra vez, ¿no? Joder, tú. Cuánto drama. Le está pasando de todo a la chavala esta. Kaitaka. Vale, ¿qué? ¿Tienes tiempo? No. No tengo tiempo para ir ahí. Mira, puedo subir al waifu Sojiro. Hoy ya no puedo. Por aquí nada. Pero es que Sojiro me da un poco igual realmente. O sea... Tin, 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 tin. Sojiro Sakura. Hombre, sube. Un café que restaura mucho los PE de un aliado. Es que de eso tengo a patadas, realmente, ¿eh? Yo qué sé, Sojiro. Venga. Por hacerlo, ¿eh? Los clientes habituales están al caer. Yo quiero ligar más, Sojiro. ¿Nunca se siente solo, Sojiro? ¿Lleva tanto tiempo soltero? ¿Acaso no piensa casarse? De una relación solo quiero un estímulo picante seguido por un confort placentero y relajado. Y puedo conseguir ambas cosas con mi curry y mi café. Con eso me basta. Siempre esquiva ese tipo de preguntas, es muy listo. Por cierto, ¿qué piensas tú de que Sojiro lleve un estilo de vida solitario? Sobre gusto no hay nada escrito. Es una forma muy sutil de mostrar tu desacuerdo. Bueno, lo único que importa en esta vida es que mis clientes queden satisfechos. Nada me hace más feliz que ver a la gente relajarse aquí. Vuelva cuando quiera, ¿vale? Tú sí que has sido sutil para echarla. Estaba bastante agresiva, ¿no? Menos mal que no has seguido insistiendo. Supongo que en este sector hay que mantener la distancia justa. Ni mucho ni poco. Bien,
Ah, el tonto este otra vez, ¿no? No sabe cuándo rendirse. Bueno, pues es que acaba de descubrir algo muy interesante. Futaba ha estado aislada del instituto y de la sociedad todo este tiempo, ¿no? Qué malvado. Ah, sí. Sí, ¿y usted qué ha hecho para cuidar de ello? Sabe muy bien lo que he hecho y ya va siendo hora de que pague. No diga tonterías. Futaba lo pasó fatal cuando vivió con usted. Anda. Yo le di la mayoría de la herencia a cambio de la custodia. ¿Qué más quiere? Podríamos descubrirlo en un juicio. Me pregunto quién ganará, ¿un simple tutor legal o un familiar? ¡Hoy va! Usted. Y ni hablemos del crío que tiene aquí. Lo sé todo sobre él, incluyendo sus antecedentes. No sabes nada, entonces. Eso nos deja con un padre que no la deja ir al instituto y con un delincuente bajo su techo. No parece ser el mejor entorno para Futaba, ¿no? ¡Cállate la boca! ¿Tienes algún problema, niñato? Te denunciaré por intimidación. Oye, no te metas en esto. Vete arriba, ¿vale? Sojiro, me muero de hambre. Oh. Futaba, ¿cuánto tiempo? Yo. Futaba. ¿Ve a lo que me refiero? Está hecho un desastre. Esta no es una situación muy saludable. Se ha puesto así porque la he visto aquí. No me va a repetirlo. No puede ganarme en un juicio, así que lo mejor será que me dé el dinero. Ah. Bueno, espero que tome la decisión correcta. Hasta la próxima. Este desgraciado es familiar de Futaba, pero ¿qué familia es? Deberías irte a casa, yo te digo. Sojiro. Está bien, estaba agotada después de tanto drama. Se durmió en cuanto llegamos a casa. Ese hombre es el tío de Futaba. ¡Anda tú! Tras la muerte de Wakaba, Futaba pasó por la casa de todos sus familiares. Él fue el último. La trataba como basura, no le daba de comer y la obligaba a dormir en el suelo como un animal. No dejaba ni que se bañara. Cuando me enteré, supe que tenía que intervenir. No podía aguantar la situación en la que estaba Futaba, así que decidí cogerla. Incluso entonces se quejaba de todos los puñeteros gastos. Le di algo de dinero pensando que sería el fin del problema, pero ahora quiere más. Ni siquiera sé cómo ha conseguido encontrarme. Puede que pagarle fuera un error. Salvar a Futaba no fue un error. Gracias. Nunca imaginé que tú serías quien me acabaría consolando. En cualquier caso, es mi culpa que Futaba nunca saliera de su habitación. No sabía cómo ayudarla. Yo solo preparaba curry, lo dejaba en su puerta y me iba. Aún estaría pensando a que saliera de no sé... Joder, aún estaría esperando. Geldo, ¿qué te pasa? A que saliera de no sé por ti. Así que si me preguntara si me dejo ser el tutor de Futaba, mi respuesta sería que no. Dicen que la sangre tira, ¿no? ¿Qué será lo mejor para ella? Mírame, abriéndole mi corazón a un crío como tú. No sé, es raro. Por algún motivo me nace contarte estas cosas. Es como si pudieras ver mi corazón. Supongo que sí que tienes algo especial. Bueno. Bueno, oye, estamos también aprendiendo un poco la historia de Futaba. Eso está bueno. Eso mola que flipas. Es bastante tarde, debería irme a casa. Sigo preocupado por Futaba. No te acuestes muy tarde, ¿vale? Ay, gracias. La gentileza me da igual, por Dios. Ok. Vale. Es verdad, Sojiro te llama aquí. Oye. Futaba duerme como un tronco, no pretendía meterte en este embrollo. Si puedo ayudar de alguna forma. No, no hace falta que hagas nada. Con haber preguntado es suficiente. Pero, macho, no sé qué pasa cuando hablo contigo. No para de rajar sobre cosas de las que no tenía pensado ni hablar. La edad no perdona, ¿eh? En fin, no te preocupes por ese tío. Algo haré con él. Tú sigue cuidando de Futaba. Parece que os lleváis bien, así que... Nada, solo quería decirte eso. Cierra antes de acostarte. Chao, pescado. Ah, eso, Giro. Lo que hay que aguantar, eso, Giro. Encima que has hecho todo por ayudarla. Uy, que está nevando. Bueno... No te oxides, déjame en paz. Así te lo digo. Ah, no está Haru, tío, en serio. Si no está Haru, ¿qué hago, tío? Voy con Shinja. A ver, se supone que está nevando, quiero ver eso. Ah, pues no. Pensaba que estaría todo blanquito, todo bonito, pero no. A ver, es que técnicamente puedo ir a... Puedo ir a Mementos, pero es que lo suyo sería esperar, ¿no? Creo, vamos. Creo que lo suyo sería esperar, pero claro. Es que quería tener varios. Vale, venga, déjame. Quería tener más, tío. A ver. Confidente. ¿Cómo se llamaba el crío, tío? Hostia, este tío lo tuve al 2 y ya no lo subí más, ¿eh? Jugador hábil, está al 5.
Al 6 me das algo, golpe bajo. Te permite usar disparo de derribo 3 veces por infiltración. Ah, eso está guay. Lluvia me permite que el Joker sortee las defensas y alcance al enemigo con armas a distancia. ¿Subimos al crío? Supongo que es lo suyo, ¿no? Ir subiendo. ¿Cuántos días tengo? 15. Ir subiendo al crío. Supongo que sí. A los recreativos. Venga. 15 días, ¿eh? No tengo demasiado. ¡Eh! Eso es nuevo. ¿Y esta cabra? ¿Es un hombre oveja descarriado? Venga. Es muy raro. Súper raro. Míralo. Tú dale. No sé si habrá algo por conseguir todo esto, pero bueno. Seguro que me he dejado alguno. También te lo digo. Tin, tirin. Tin, tirin, tin, tin, tirin. ¡Oh! ¿En serio? Es la primera vez que pasa esto. ¡Qué fuerte! Hasta ahora siempre ha sido la primera. Y bien. ¡Hostia! Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué quiere el muñeco cabra? Tin, 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 tin. ¡Pero bueno! ¡Qué estafa, tío! A ver, chaval. La escuela, ya te lo enseñé el otro día. Bueno, supongo que por otro día se habrá derretido. Tú y yo tenemos que ser más fuertes. Para conseguirlo hay que practicar. Toca esforzarse. Venga, practicar. Como digo, a lo mejor debería aprovechar para ir a mementos, pero quiero tener algún objetivo más. Desde ahí, las partidas de hoy, invita a la casa. Tú concéntrate. Yo pago mi parte. No pasa nada, hoy traigo mucha pasta. ¿Cómo? Ahora vamos a ello. Ponte en postura. ¿Por qué traes mucha pasta? Mal, demasiado lento. Sí, me parece desconcentrado. Oye. Devuélvele su dinero. ¿Qué narices? Tú ni caso. ¿Qué has hecho, Shinya? Oda, le has quitado el dinero del almuerzo, ¿verdad? Te obligó a jugar contra él, ¿no es cierto? Sí. Ay, Dios. Y cuando perdí me dijo que le debía dinero. ¿Quién te crees que eres? No, Oya. O sea, Shinya, que no sé ni lo que digo ya. No. El rey, ¿eh? No le he quitado nada, la gané. Todo ese dinero es para invertirlo en hacerme más fuerte. ¿Pero qué dices, chaval? Estás tan chiflado como tu madre. Bueno. El otro día vieron a tu madre haciendo cosas raras en un restaurante. Un camarero la pilló marchándose sin pagar y dijo que se había olvidado. Perdió los papeles con el gerente y le dijo que sus empleados no tenían modales. ¡Cállate! Mi madre dice que la tuya es una busona. Y de tal palo, tal astilla. ¡Ay, gorra! Soy el más fuerte, soy el rey. Si quieres recuperar tu dinero, tendrás que ganar. Se le ha ido la cabeza. Sea como sea, te la haremos pagar. Lo único que se te da bien es jugar a videojuegos. ¿Ah? Eres igual que los malos de las pelis. Espero que los ladrones fantasma te den una lección. ¿El malo? ¿Yo? ¿En serio? ¿Aunque sea fuerte? Hombre, sin ya, le ha robado dinero a un crío, tío. Yo no soy malo, ¿verdad? Deberías devolverle el dinero. Pero si he ganado, soy el más fuerte. ¿Cómo es posible que sea el malo? Supongo que me lo temía. Me sentía mal incluso al ganar. No lo volveré a hacer, no quiero ser uno de los malos. Confío en ti. Gracias. Oye, ¿esto me odias? Un poco, la verdad, no, hombre. Claro que no. ¿En serio? ¿Me prometes que no? Menos mal, no quiero que me odies tú también. Pero también los fantasmas son fuertes porque se enfrentan a enemigos poderosos, ¿no? Humillar a los más débiles es abusar, eso es de mala gente. Estaba equivocado. Gracias, Mandel, no lo habría entendido sin tu ayuda. Hombre, chicos, que le has quitado el dinero a un crío, ¿eh? ¿Yo qué quieres que te diga, compañero? Igual está feo. Creo que voy a casa, tengo que pensar en lo que he hecho. Vale. Intenta no robar más, si puede ser. Así como idea, ¿eh? Así como idea, intenta no robar más. Pam, 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 pam. Vale, aquí me llama. Me alegro de que hayas cogido el teléfono. Además, ¿en qué me he equivocado? Quería ser fuerte como el fantasma, pero me he vuelto el malo sin darme cuenta. Cuanta más vuelta le daba, más me asustaba. ¿Estás seguro de que no acabarás odiándome? Claro que no. ¿En serio? ¿Lo prometes? Gracias, no volveré a cometer el mismo error. A ver si es verdad. Me siento un poco mejor después de hablar contigo. Gracias, no sé qué habéis sentido. Bueno, voy a colgar. Nos vemos en los recreativos. ¡Hala, cuídate, chaval! Deja de robar dinero, copón. Sea posible. Oh, está lloviendo.
Eso parece increíble. Sido. Vale, esto es lo de siempre de Sido. Que siempre dice lo mismo. Kaetaka. Vale. ¿Qué tenemos? Aquí nada. Igual no me interesa, me interesa cero igual. Y Fumi, pues no puedo. Tengo problemillas yo, ¿eh? Es que tengo 15 días, tío. Y tengo que subir como demasiados. Vale, gimnasio. Tengo que subir demasiados, tío. Vale, al gym, tete. Vamos para adentro. Vamos a ponernos totochos. Que me hace gracia, no se muere. Tiri, tiri. Oh. Tienes un montón de ejercicio. ¿Por qué no pruebas a entrenar con esto ahora? Esto es un banco de pesas. Sirve para aumentar tu fuerza, claro. Vale. ¿Vas a utilizar algo? Proteína importada. Tomártelo, venga. ¿Vas a hacer press banca? Let's go. Estoy listo. Parece que pesa. Oye, vigila la postura. Vale, oh Dios. Tengo tanto peso, me parece que has entrado a nivel físico y mental. Vida en 5. Y magia en 3, es lo mismo, ¿eh? 5 y 3. No sé si la proteína ha subido más, ¿puede ser? ¿Puede ser que me hayan dado más por la proteína de normal? Aunque sea la buena. No sé. 10 de vida, 6 de magia. A ver, mal no está, pero tampoco es... Que sí, que sí. Bueno. Puede que sea domingo, pero con todo el ruido de fuera no hay quien se relaje. Sí, vaya donde vaya, lo único que oigo son discursos de las elecciones. Si todo fuera eso, si solo fuera eso. Sigo por ahí diciendo que es un valiente héroe que se enfrentaba a unos malvados terroristas. No me hagas reír, es más que un montón de basura podrida. Ha estado usando a los ladrones fantasma como munición para sus actividades políticas. Solo quedan 2 semanas para las elecciones. Y hace justo 2 semanas que dieron la noticia del suicidio. Deberíamos darnos prisa. Si se enteran de que sigue vivo, lo matarán. Lo sé. Tú avisa cuando esté listo y lo vende. Vale. ¿Qué pasa aquí? Aseguremos una ruta. Te relajas. Futaba, al máximo. Yusuke, me das igual. Makoto, me cago en la hostia, pero no está. ¿Otra vez? ¿Vuelve a no estar? ¿En serio? Hombre, para ir otra vez al gimnasio yo creo que me voy a mementos, ¿sabes? Y hacemos los dos estos que nos queda. Para no perder más días. Venga, dame esto por si acaso luego al volver por la noche podemos ir a algún lado. Me cago en la leche, tío. Venga. Chihaya. Por favor, te lo pido, ¿eh? Un poquito de velocidad. Vale, pues yo creo que sí, que vamos a... Vamos. Vamos a mementos y hacemos los dos quesos que tenemos para ir avanzando con esos. Disculpad. Oye, el bar no se ve un poco diferente. No sé, pero hay ciento y la madre aquí ya. Pues la gente de internet les apoya, hay que quitarse la encima enseguida. Ver solicitudes. No es peligroso, no puedes dejar que la gente tal, tal. Venga, a ver qué información tenemos, empezaremos con este. Vale, sí. La periodista que nos dio información sobre el Shiro es su jefe. La ha estado acosando. Eso, es que ya lo sabemos todo. Que no puede someterse a la ley. Vale. Todavía hay más. La madre manipuladora que maltrata a Ifumi Togo, su hija y jugadora de Shogi. Controla la carrera de Ifumi y ha arruinado su relación con el Shogi. La obligó a convertirse en una estrella contra su voluntad y va a amañar su siguiente partida. Tenemos que liberar a Ifumi de esta situación. Contad conmigo. Bien, estamos listos. Vale. Muy bien. C y B. O sea, que son fáciles. A mementos. Venga, pesaos. Vamos. Qué bueno que el Sojiro sea tan colega, ¿eh? Nos deja reunirnos aquí y tal. Es buena gente el Sojiro. Ya que al principio yo no las tenía todas con él, ¿eh? Pero buena gente. Vale. Al lío. Hostia. El camino de Kaitul. ¿Será aquí? Probemos. Pam, pam. Pam, pam. En una zona anterior. Muy bien, volvamos.
pam, pam. Claro, por aquí vamos a arrasar, en principio. Ya arrasamos en la última zona, imagínate aquí. ¿Qué? Ah, está en la zona, perfecto. Grande putada. Entonces, pues, fijaos toda la planta. Ya, pero eso ya lo sabéis. O sea, ya lo sabíamos. ¡Está al lado! ¡Me cago y estoy loco! Esto ha sido por cortesía, ¿vale? Vámonos. Es que me gusta mucho ir atropellando sombras, tío. Es que es divertido. Vale. Vamos a ver. ¿Tú quién eres exactamente? ¿De Oya o de Ifumi? Vale, de Oya. No da ninguna confianza. Bueno, es que estaba observando la investigación periodística para ocultar no sé qué incidente. Hasta hubo muertos. Debería darle vergüenza catalogarse como periodista. Hay que conseguir que reconozca la verdad. Vámonos. ¿Qué pasa, desgraciado? Tú eres el chaval que iba con Oya, ¿no? Que os dé. Mira que os mirar por ahí todos juntitos metiéndos donde nos llaman. Y si ahora los de arriba se fijan en lo que hago yo, dejad de entremeteros. Vale. ¿Dónde ha quedado el periodismo? No vayas de listo, chaval. No debes tenerle mucho aprecio a tu vida si me encaras así. Obedece si quieres vivir. Lo que tú digas, crack. Te va a caer una. Te va a caer una. Que no te la ves venir. Vale. Vamos. Hostia, cómo van las armas de la moto, mami, ahora. ¿Habéis visto esas armas? Madre. Madre, las garras de Lobezno. Bueno, Lobezno. Wolverine, ¿vale? Yo digo Lobezno, pero... Soy experto. Vamos a ver. Es que claro, que va a quitar. Tu hacha también está guay. ¿Lo bloqueas todo? A lo mejor lo bloquea todo. Prueba esto y si no, vamos a ataques físicos y cosas así. ¡Hostia! Madre, pero si haz ataques físicos, te reventamos. Dale. Hostia, qué chulo, tío. El hacha mola mil, ¿eh? ¿Cómo se atreves? Y yo haciendo magias. En fin. Bueno, experiencia y dinero. Me da un poco igual ahora mismo, pero... ¿Dónde está, puta? ¿Qué querías que hiciera? No puedo enfrentarme a los jefes. Es más fácil no agitar las aguas. Los medios de comunicación solo son empresas. El periodismo de verdad no da ni para pipas. No sirve de nada perseguir unos ideales. No, ya no es así. Es una chica increíble. Da igual lo que digan los demás, no escatimen esfuerzos para dar con la verdad. Su pasión infantil puede ser agobiante, lo que me recuerda a todo el dolor del pasado. Un pasado anterior a mi rendición, a mi pérdida de inspiración y a que mi mujer se fuera con otro. Vaya por Dios. Vigorizar 3. Debería ir a ver a Oya. Vale. Pues nos vamos. Pam, pam. Pam, pam. Bueno, volvamos a la entrada. Pam, pam. Vale. Y ahora, el siguiente está en una zona más abajo. Lo que no sé es dónde estará, pero vamos. Voy directamente a profundidad y ya está. Vale. En la zona anterior, bla, bla, bla. Vámonos. Pau, pau. Es que la música de Mentos mola, tío. Joder, cómo mola. ¿Y bien? Tarda como mucho en cargar. ¿Será que está aquí? Pues no, no está aquí. Vale, me has dado los resultados, ¿no? Vale. Pam, pam. Pam, pam, pam. Vete a tomar por saco. Pam, pam. Por aquí. Vámonos. Lo bueno es eso, es que, claro. Es que ahora estoy al 99, es que poca broma. Es que literalmente voy arrasando. Bueno, ya empezamos. Vale, y por aquí. Vámonos. Tengo que estar atento porque en las subidas a veces está la maquinita esa rara que te da 11 chicles espirituales, 11 rapés espirituales, cosas así. Por aquí nada. Todavía no está, ¿eh? Manda narices. Bueno, lo encontraremos. Eso es lo de menos. O sea, encontrarlo lo encontraremos. Por aquí. Ojo.
Tú eres... Bueno, iba a decir, tú eres experiencia. Es cierto, este da mucha experiencia, pero... Ahora mismo como queda un poco igual eso. Anda, el Josete está aquí. Y esto gira así, ¿no? Oh. Ok. Ping, ping, ping. Lo único que molesta un poco es que cuando estoy entrenando y eso. Ahora ya no, claro. Pero cuando estaba machacando ahí a atropellar momentos, interrumpen las conversaciones cuando atropellas, tío. Y hay veces que quiero saber lo que están diciendo y tal. Y tengo que esperar. Vale. Pam, pam. Me tengo que parar en la furgoneta solo para saber qué van a decir. Lo cual es un poco caca. Hay que decir que la experiencia me sirve para las personas. Eso sí. ¡Hala! ¿Nada por aquí? No. ¡Vámonos! Total, llego a la zona de descanso al final. Que sí, vámonos. Y pensar que yo estuve aquí con Akechi. Me cago en la Marsala. ¿Nada? ¿Por aquí tampoco? Pero bueno. ¿Está el objetivo de Ifumi o no está el objetivo, tío? Porque... Porque no veas, ¿eh? No, no. Copón. Y esto no me interesa tampoco, ¿eh? Es que paso de esa sombra, tío. Paso completamente. Me va a dar dinero, experiencia, pero... ¿Para qué? Uy, por aquí. Y la sombra como tal no la quiero. Ya tengo todos los tipos, al menos hasta ahora. No sé, en el palacio de ahora, en el que tenemos que ir ahora, ahí no sé si la tengo o no, la verdad. Creo que no, pero no estoy seguro. Pero el resto las tengo todas, las personas joya estas. ¡Hombre, gracias! Me cago en la mar. Ah, vale, están bastante más para adelante. ¡Vámonos! ¡Mec! Es que mola mucho, ¿eh? O sea, ir atropellando es la leche. Por eso, ya veremos. Hombre, me habéis dicho que los palacios... ¿Cómo era? ¿Que los palacios de Persona 4 son parecidos al Mementos de aquí, algo así? Habría que verlo. ¡Ale! Ahí está la madre. Ahí está la sombra. Es la madre de la jugadora de Shogi Fumi, ¿no? Por lo que he oído, la usa como si fuera un peón. Y eso que es su propia hija. ¿Qué narices le ocurre? Shogi, pero si sé que ese señor es una arpía. Exactamente, señorita. ¡Ah, venga, por ella! ¡Oli! Y Fumi es mi hija. Yo soy su madre. Le di la vida y la crié, debería dedicar su existencia a servirme. Cuando Ifumi se convierta en una famosa jugadora de Shogi, seré feliz. Ifumi no es ningún juguete. Se piensa que ha ganado por méritos propios, pero la verdad es que las partidas estaban amañadas. ¿En serio? Yo soy quien ha creado un rédito comercial a partir de Ifumi. Si yo no me ocupase de sus rivales, ella no habría llegado hasta donde está. Contraté a detectives privados y a matones para encontrar sus puntos débiles y hacerlos tridas, en serio. Y eso por nada a todos los que sospechaban o se iban de la lengua. Ah, y también les vendí historias a los que la revista del corazón. No hay heroína sin tragedia. Un paso más y la visión de Ifumi que imaginé será realidad. Estoy tan cerca de la victoria. No dejaré que nadie se interponga. ¿En serio, tío? Estaba todo amañado por la madre. Qué mala gente. Param, pam, param, pam, pam. Mira las manos de la moto mal, madre mía. Necesito ni esforzarme para acabar con vosotros. Esto, como es un boss, no tengo nada, ¿no? Vale. ¡Ah, lo resistes! ¡Fuego! ¡Ole! Pero creo que mi persona es débil a fuego, ¿eh? ¡Oh, y tú eres débil a bendición! ¡Perfecto! ¡No, matadlo! ¿Qué pasa? Pues tampoco puedes hablar, ¿no? Con esta gente, creo. No sé, pero tampoco me interesa. Así que... ¡Hala! Te has quedado a gusto con tu hija, ¿eh? Mala gente. Siempre fui una perdedora, quería saber lo que era el éxito, aunque solo fuera una vez. No podía ganar yo sola, tuve que utilizar a Ifumi, tuve que... y la felicidad de Ifumi, nunca quise hacerla infeliz, de verdad, jamás. Pero cuando ganó aquella competición del instituto, le decían que era un genio y no me podía quitarte la cabeza. He sido una madre espantosa, lo siento muchísimo, Ifumi. Vale. Cadena de valores. Eso está guay, realmente. Vale. Pues está. Hmm.
Ya no quedan objetivos. Volvamos a la entrada. Pues ya está. Así que... Vale, para afuera. Y está la sala roja. Es que la verdad es que me da un poco de pereza siempre hacer esto de la sala roja. Pero... Tendré que sacrificar una... No, venga, vámonos, ¿qué más da? Sí, vamos. Estaba pensando en sacrificar una persona para aumentar nivel de Kaguya. Se llama, ¿no? La persona esta que me mola, que flipas. Pero bueno, da igual. Caeta acá. ¡Hala! ¡Masajito! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Hala, venga! ¡Ole tú, señora! Bien, ¿qué tengo? Takemi obviamente no. Y Guay, pues, obviamente tampoco. Chihaya, en serio. Me cago en la madre, en serio, no tengo a nadie, tío. ¿Pero por qué me pasa esto? No, no hay nadie, ¿no? Vale. En fin, como sea, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Le voy a dejar un super like si queréis más. Esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! ¡Hola! ¡Soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!